No, desgraciadamente no. Una vez iniciada esa catarata, conforme va pasando el tiempo, se sigue desarrollando, se sigue opacando más, porque la misma cápsula que está envolviendo al cristalino es una bolsa impermeable y esa bolsa impermeable no permite que haya paso de agua y de solutos como azúcar. Entonces, si hay una descompensación en esta membrana, entonces permite que se mantenga metiéndose más agua, más solutos y opaca más al cristalino. Habrá momentos en que solamente se hace una opacificación en el centro y que no limite tanto al paciente para poderla retirar. Pero cuando lo está limitando, preferentemente se retira y no hay nada que lo haga parar.